buenos días. Estamos muy emocionados por el cómo lo hicimos en Leguía y cómo llegamos a Leguía. Y pues con el base, con este equipo, sabemos con el trabajo de esta temporada, estamos listas y emocionadas porque va a pasar este torneo. Tenemos mucho, muy ilusionadas de saber cómo va a pasar, porque trabajamos mucho y vamos a arrancar con todo. Gracias. Gracias, Rodrigo. Continuamos con Brenda Alvarado. Adelante, Brenda, por favor. Gracias, Mike. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien ahí? Porque mi internet anda de tres pesitos nada más. ¿Sí me escucha bien? Sí. Ok. Bueno, pues dos preguntas. La primera para Esmeralda es, ya viviste tu segunda etapa con Tijuana. ¿Cómo encontraste a ese equipo cuando tú llegaste? Porque, digo, les alcanzó para llegar a los cuartos de final, incluso por ahí se mencionaba que merecían más, pero ¿cómo, en qué aspectos viste que Tijuana maduró de tu primera experiencia a la segunda? Y bueno, ahorita que están por encarar el siguiente torneo. Y para Aña, preguntarte, ¿qué te dejó esa sensación de casi, casi ganarle a las Rayadas para pasar a las semifinales? Gracias. Hola, buenos días. Pues la verdad encontré un equipo súper unido. Yo creo que fue un buen cambio y fue muy bueno la llegada de Fabi. Fabi obviamente le gusta tener un equipo unido, le gusta tener una familia y yo creo que eso fue lo que nos ayudó mucho en el transcurso del torneo. Cada vez el equipo, conforme pasaban los partidos, se hacía más fuerte y se hacía muy unido y se notaba en cada partido, en cada viaje y en todo eso. Yo estoy muy contenta de haber regresado, estoy feliz de estar otra vez aquí en la institución y obviamente mis compañeras, las que ya tenían tiempo aquí, hasta las que llegaron, pues nos arropamos muchísimo y eso es lo que nos ha ayudado y creo que nos va a seguir ayudando en el transcurso del torneo que viene. Hola. Pues después de Leguía, el partido contra Rayadas, como dice Esme, me salí muy motivada y pues feliz con el equipo y con el trabajo que hicimos. Y pues como muy emocionada por este torneo porque crecimos mucho y creo que vamos a crecer mucho más y tenemos mucho más por dar. Gracias, Brenda. Vamos a continuar con José Zubizarreta. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, Edme, Aña. Buenos días por allá. Feliz año, José Zubizarreta, para Podium Deportes. Una pregunta para ambas. Edme, después del torneo pasado que llegaron a la liguilla, cuarto de final, ¿cuál es el nivel de exigencia que ustedes como jugadoras se van a imponer o colocar para este torneo, sobre todo porque ya lograron el objetivo de la liguilla? Y para Aña, Santos fue un rival también muy duro el torneo pasado, incluso fue de las revelaciones. ¿Cómo empezar y cómo encarar a Santos en casa? Gracias. Hola, buenos días. Pues yo creo que ya estamos a un nivel y se notó el torneo pasado de competir contra los primeros lugares. Ese es nuestra meta y nuestro objetivo. Obviamente queremos llegar otra vez a Liguilla y no quedarnos ahí. No se perdió y eso nos motiva muchísimo de haber quedado invictas en cuartos, pero sabemos que podemos dar más y yo creo que ese va a ser nuestro tope ahora. Ahora no llegar solo a cuartos, sino a llegar a una final. Gracias. Santos es un gran rival y estamos preparando toda esta semana a enfrentarlas y estudiando cómo juegan y mirando los partidos y táctica fija. Sabemos que son un gran rival y hicieron un buen torneo a pasado, so va a ser un gran partido para arrancar este torneo. Muchas gracias, José. Vamos con Lupita Murillo. Adelante, Lupita, por favor.
Sí, gracias a mis compañeros. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Guadalupe Murillo, de Espartanas MX. Un par de preguntas para las dos, si es posible. ¿Cuál creen que será la mayor fortaleza en este torneo de Xolos? Y la segunda sería, ¿qué sentido que ha innovado Fabiola Vargas en Xolos, tomando en cuenta que ambas han estado en instituciones importantes? Gracias. ¿Sí me podrías repetir la primera pregunta, por favor? Sí, la primera es que ¿cuál crees que será su mayor fortaleza como equipo en este torneo? Pues yo creo que nuestra mayor fortaleza es jugar en equipo. Yo creo que eso fue lo que nos dio la temporada pasada, seguir jugando en equipo. Obviamente aprovechar a nuestras nuevas jugadoras que vienen de internacionales. Nuestras bandas son muy fuertes, tenemos una delantera muy fuerte y yo creo que eso va a ser nuestra ventaja. Y sobre Fabi, yo creo que ella ha hecho un muy buen trabajo con nosotras. Como lo había platicado en la pregunta anterior, ella siempre quiere tener un equipo unido y un equipo que sea como una familia. Entonces, yo creo que ella sigue haciendo un buen trabajo con nosotras, nos motiva muchísimo y le ha hecho muy bien al equipo todo lo que ella trae para nosotras. ¿Cómo era la primera pregunta? Otra vez. La mayor, yo creo que la unidad de este equipo va a ser la más, la unidad del equipo y crecer, siguiendo perdón, me trabo, la unidad en este equipo y pues jugando entre nosotras. Y Fabi, cuando llegó, ella llegó con mucha energía y nos movitaron mucho en el principio. Y como dice Esme, nos unió como familia y pues cada detalle es muy importante para este equipo y ellas nos enseñó eso. Y eso es, tenemos mucho respeto para la profe Fabi. Claro, como lo dices, es nuestra revancha. Fue un muy buen torneo para nosotras. Obviamente nos dolió habernos quedado ahí. Como bien lo decía hace rato, no se perdió. O sea, quedamos invictas en cuartos de final. Y obviamente eso te motiva muchísimo para el siguiente torneo, que no dejar un partido a medias, que eso fue lo que nos costó la temporada pasada, que perdimos ahí un poquito de puntos y ya al final pues ahí fue donde se nos atoró, pero nosotros tenemos ahorita un montón de ganas y más que nada por eso que dices que es nuestra revancha. Ah, sí. Sí, yo creo que sí va a ser la revancha para este torneo porque, como dice Esme, quedamos muy motivadas y tenemos nuevas metas de quedar más arriba en la tabla o agarrar más puntos durante el torneo. Enseñar al público qué es Xolos Femenil. Muchas gracias, Lili. Vamos con Heriberto Muñoz. Adelante, Heriberto, por favor. Sí, hola. Heriberto Muñoz del Periódico Frontera de Tijuana. Una pregunta, si me la puede contestar cada uno desde su punto de vista. ¿Qué les parece esta temporada de Liga MX en cuanto a refuerzos de otros equipos? ¿Creen que van a aumentar mucho el nivel? Y dos, ¿cómo se sienten de que un colectivo de Xolos a crecer al punto de competirle, así como vimos a un equipo como Rayadas, que tenemos
Hola, buenos días. Pues a mí me emociona muchísimo ver cuando los otros equipos se refuerzan, porque sé que es para que la liga mejore y porque va a haber mucho más competencia, y eso a nosotras nos motiva para trabajar aún mejor. Yo creo que tenemos muy buen equipo y ahorita estamos muy enfocadas en nosotras, en mejorar lo que hicimos el torneo pasado y pues, o sea, sí, o sea, como te decía, nos motiva a ver que va, la competencia va a estar buena. Como dice Esme, es muy bueno que la liga está creciendo y cada año ha crecido mucho, y yo creo que este torneo va a crecer otra vez y vamos a ver otros equipos competir muy parejos, y eso va a estar muy divertido ver en este torneo. ¿Qué era la segunda pregunta? Porque la gente, la afición puede decir lo que quiera de que un equipo le crece más, que el estadio es tan grande, que la afición está ahí, pero bueno, en la cancha esto fue muy parejo. ¿Cómo sienten ustedes de darle como este salto de calidad a Cholas? Pues para mí personalmente me da mucho alegría y mucho buenas emociones de que estamos ahí compitiendo contra equipos top en esta liga, y que se queden en el top, pero y me lo voy a decir diciendo, pero me motiva más para mejorar, y yo sé que como es equipo, como estamos trabajando, vamos a seguir creciendo. Y sobre esa pregunta, yo creo que las dos instituciones son muy buenas, son de las mejores que hay en la liga. Y yo creo que la calidad de jugadoras es lo que nos ayudó para competir contra un equipo grande que es Monterrey. Ahí se notó que también Cholos le está invirtiendo y que también Cholos le está tomando mucha importancia a nosotras, al fútbol femenil. Muchas gracias para ambas y todo el éxito para ambas. Gracias. Gracias. Gracias, Heriberto. Vamos con Fernanda Arellano. Adelante, Fernanda, por favor. Gracias, Mike. ¿Qué tal? Esme, Ania. Gusto saludarla, Fernanda Arellano, para Impacto Femenil. El torneo pasado, ante Santos, se dio un partido bastante intenso que terminó en un empate. ¿Qué podemos esperar para este próximo debut de ustedes dentro de este torneo frente a Santos? Si vamos a ver la misma intensidad, o si de la mano de Fabiola Vargas ha crecido la intensidad que muestran en esta temporada. Gracias. Obviamente, como lo habíamos comentado, pues queremos la revancha en todos los partidos que se vienen, y nosotros queremos tener un partido intenso y obviamente que pese en nuestra casa y salir con los 3 puntos en este partido que viene. ¿Cómo era la pregunta otra vez? Para que... Sí. Perdón, gracias. Yo creo que este partido va a estar, como dice Esme, que va a ser muy intenso, y yo creo que cada partido va a seguir creciendo más intenso e intenso. Bueno, ¿alguna otra pregunta por parte de los medios? Muy bien, si no es así, pues agradecemos a todos su presencia, así también el tiempo de las jugadoras de Tijuana Femenil, Esmeralda Verdugo y Ania Mejía. A todos les vamos a mandar el material en cuanto lo tengamos preparado para ustedes. Les agradecemos su atención y su colaboración. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Buen día.